no estamos casados. Bienvenidos a Grenda Green, la ciudad de las bodas. Melvin Bush, juez de paz. Licencia matrimonial, $2. Ceremonia, la voluntad. Bueno, ¿qué te parece? No veo manera de hacer las cosas mejor. Anda, vamos, acabemos pronto. Oye, ojalá tuviéramos un poco de arroz. ¿Por qué? ¿Tienes hambre? Ah, no es eso, mujer. Es que trae mala suerte casarse sin arroz. Por lo de los zapatos viejos, no te preocupes, porque los llevo puestos. ¿El juez Bush? Sí, soy yo. Si quieren pasar, aquí fuera hace frío. Gracias, ya lo creo que sí. Nos queremos casar. ¿Casarse? ¿De veras? Espero que no le parezca mal. No, no, nada de eso, claro que no. Solo quieren que les cases, Melvin. ¿Yo? Ah, sí, desde luego. Pasen, pasen para adentro. Esta es mi esposa. ¿Cómo está usted, señora Bush? Encantada. Mucho gusto. Felices Navidades a todos. Gracias, señora Bush, le deseo lo mismo. Gracias. ¡Ay, qué gatito tan rico! Oh. A ver, que me entere. Usted dijo que querían casarse. Eso es. ¿Ahora mismo? Cuando sea, si no tarda más de 4 o 5 minutos... ¡Oh, espléndido! A ver si encuentro esos papelotes que tengo. Los tenía por aquí esta mañana. Oye, ¿cómo dices que se llaman? Licencias, Melvin. Ah, sí. Tengo tantas cosas. Sí, aquí están. Un montón de flamantes licencias de matrimonio. ¿Quieren una o dos? Dos personas, una boda. Eso es. Sí. Entonces una, papá. Es una, ¿verdad? Usted no lo sabe. Oiga, ¿me deja verlo? Claro, mire. Sí, estas son. Sí, aquí hay un sitio para usted. Sí. Y otro para él. Ah. ¿Quieren hacer el favor de sentarse y rellenarlo? Con mucho gusto. Aquí tiene una pluma. Muchísimas gracias. No se preocupe. Tenía yo por aquí un librito negro con todas las instrucciones. Lo he visto esta mañana en algún sitio. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor Bush? Sí, sí, diga. ¿Quiere decirme cuánto tiempo lleva usted haciendo esto? Más o menos 3 o 4 horas. ¿Horas? Sí, nos han traído la carta a las 6 o las 6:30. A las 7:25, exactamente. Eso es. Ha sido un maravilloso regalo de Navidad. Sí. ¿Verdad, papá? Claro que sí. ¿Y qué dice esa carta? Pues... ¡su nombramiento! Acaba de ser nombrado. Esta es su primera boda. Sí, mi primera boda. No me diga. Sí. Sí. ¿Edad? 44. ¿Color de ojos? Gris perla. Aquí está. Ah, sí. Toma. Este es. Gracias, mamá. Está todo listo. ¿Sí? ¿Ve? Firmada por el gobernador. El gobernador Bush es el sobrino del juez Bush. ¿De veras? ¿Pero está usted seguro de que sabe cómo casar a la gente? En este libro dirá cómo hay que hacerlo. ¿Por qué no empezamos? Sí. ¿A ti qué te parece? ¿Crees que debemos ir a otro? Desde luego. No, no, por favor. ¿De qué serviría eso? Todo el mundo tiene el mismo libro. Pero saben lo que hay que leer de ese libro y no necesitan consultar el índice para saber dónde hay que empezar la ceremonia. Por favor, no se vayan. Es nuestra primera boda. Y además, Nochebuena. Se me rompería el corazón si se marcharan. En el fondo, no es por ustedes, señora Bush. Es que tenemos que estar seguros de que nos casan. Si estamos casados mañana por la mañana, tenemos la oportunidad de trabajar en la radio. Un programa a la hora del desayuno. Se trata de un joven matrimonio americano que mantiene una conversación horrible alrededor de una taza de café con leche.
Y por muy absurdo que le parezca, esa tontería significa mucho dinero para esta señorita y para mí. Y además, los dos nos queremos. Oh, y eso de paso, desde luego. Y claro, no nos gustaría que se complicaran las cosas desde el principio. ¿Quién va a complicar las cosas? Lo único que tengo que hacer es leer en este libro. Lo siento mucho, señor Bush, pero yo también soy novato en esto y preferiría que lo hiciera alguien que ya tuviera muchas tablas. ¿No te parece, mi vida? ¿De veras preferirías a alguien experimentado para casarnos? Déjeme el libro. Página 46. Ah, nos hace falta otro testigo. Oh, enseguida. Hay que empezar por aquí. Sí, ya veo. La señorita tiene razón. Oye, tú, quítate el abrigo. Vas a casarte en unos billares. ¿Y qué sabes tú de billares? No preguntes. ¿Tienes el anillo? Amigos, estamos aquí reunidos en esta ocasión para unir a estos jóvenes. Espere hasta que yo le dé la entrada, ¿eh? Venga, venga, pongámonos aquí. Está bien, sí, así. Tú, jovencito, ven aquí. Cantad todos Noche de Paz. Ahora lo único que falta. Noche de amor. ¿Listo, oso blanco? Lista, mujer pantera. Adelante, señor juez. La capital del estado. 2 años y 6 meses más tarde. Oficina del gobernador. Querido senador, su petición de clemencia para su cuñado. Diga. Está aquí su tío Melvin. ¿De verdad? Dígale que pase. Ha llegado tu abuelo. Hola, amor mío. ¿Cómo estás? Bien, abuelo. ¿Cómo está abuelita? Bien, supongo. ¿Qué tal, tío Melvin? ¿A qué has venido? No lo sé. Frank me llamó anoche por teléfono y me dijo que estuviera aquí a las 11, sin falta. ¿Qué hay? El fiscal general está aquí. Hágale entrar. Es Frank. ¿Qué tal, primo Frank? Estúpido. ¿Oyes? Es lo que me dijo anoche cuando me llamó por teléfono. Esto es una carta que me ha llegado de la oficina del fiscal general de Sacramento, California. Allí hay una mujer llamada Grace que pidió el divorcio la semana pasada alegando crueldad mental. Su marido se negaba a darle la sal y como tenía 2 testigos oculares le concedieron el divorcio. ¿Grace? Era un caso de pura rutina. Hasta que se vio que no había ningún papel que dijera que se había celebrado ese matrimonio. A mí me parece que ese nombre me suena de algo. Y eso a pesar de que ambas partes juraron ante el tribunal que se habían casado en Granda Green, en este estado, ante el juez de paz llamado Bush. Ya me acuerdo, esa fue la pareja que me dio $20. ¿Recuerdas la fecha? De memoria no, pero debo tenerlo aquí. Espera que lo busque. Recuerdo que fue una de las primeras parejas que casé. Aquí está. 27 de diciembre, 2 días después de Navidad. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cuándo celebraste la primera ceremonia? El mismo día que recibí el nombramiento. Nochebuena. ¿Y cuántas parejas casaste desde Nochebuena hasta el 31 de diciembre? A ver si recuerdo. $96. No está nada mal, ¿eh? Deja el dinero. Las parejas. Ah, sí, sí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parejas. Eso es. En una semana ha puesto 6 bombas de tiempo. ¿Cómo 6 bombas? Que se adelantó. El nombramiento era para el 1 de enero y este payaso ha casado gente antes de estar autorizado para hacerlo. Yo recibí la carta. Decía que tenía permiso. Y creí que era desde entonces. Es que ni siquiera la leíste. Bueno, toda entera, no. Aún quedan 5 bombas por estallar. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Nada. Sentarnos aquí y esperar que estallen. Bang, 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 una tras otra por todo el país. Hasta que una de ellas llegue a oídos de un periódico y se organice el mayor escándalo que ha habido desde que empezó la guerra civil. Bien. ¿Y no podríamos promulgar una ley especial? ¿Una ley especial? ¿Y si les escribimos diciéndoselo? ¿Escribir a quién? A las parejas. ¿Diciéndoles qué? Pues que no están casados, nada más. Así de sencillo. Si quieres, adórnalo un poco más. Di que fue una metedura de pata y que no vale. ¿Y luego qué?
Pues que cada uno haga lo que quiera. ¿Qué te parece? No resultará. ¿Por qué no? Demasiado fácil. Pues me parece que la idea no es mala del todo. A ver, déjame ese libro. Siempre será mejor que quedarse sentado con los brazos cruzados. Si quieres, puedes quedarte con él. Lo tengo copiado en otro libro. Buena suerte a todos. ¿Podemos tachar a los Grays? Con lo cual nos quedan 5. Eso será lo que haremos. Una carta muy educada con membrete del gobernador a cada pareja, explicándoles su situación y dejándoles que hagan lo que ellos quieran. Toma nota. Querido señor y señora, espacio. Debido a un lamentable malentendido, la ceremonia que les unió en matrimonio fue efectuada por el juez de paz Melvin Bush antes de la fecha en que quedaba autorizado para hacerlo. Por lo tanto, nos vemos obligados a comunicarles que no están casados legalmente. Edificio de la radio. Ahí está el señor Gladwin. ¿Me atrevo? Adelante. Por favor, señor. Señor Gladwin, solo quiero contarle el gran favor que usted y su señora me han hecho. Mi marido y yo llevábamos algún tiempo enfadados. Ya sabe lo que pasa a veces. Pero los dos somos grandes admiradores de su programa. Nunca nos lo perdemos. Y el ejemplo que dan ustedes con su gran amor y felicidad ha servido para reunirnos de nuevo. Usted está loca.
Buenos días, Henry. Desayuno con los Gladwin. Muchísimas gracias, encanto. Ay, madre. Bueno, tenemos un guión magnífico esta mañana. 8 patrocinadores nuevos. Cuando llegue la revolución, señor Graves, el primer ataque será contra los programas de radio que mencionan más de 25 patrocinadores durante los primeros 10 minutos. ¿Has echado lejía en esta taza? No, pero desde luego no es una mala idea. ¿Qué estáis diciendo? Eso es VitaFresh de McKister, uno de nuestros productos. Lo sé, cualquier día nos detienen por anunciar este insecticida comestible. Oye, ¿qué le pasó a aquel tipo? ¿Te acuerdas? El hombre que comió ese producto para desayunar que recomendábamos. ¿Sigue su viuda queriendo meternos en la cárcel? No, está todo arreglado. Le dimos 2 entradas para que fuera al teatro. Sí, no sé de qué me río. Con las cosas que estamos promocionando, la señora Arpía y yo vamos a dar en la silla eléctrica con nuestros huesos. ¿Qué nuevos productos hay? Verás, tenemos el preparado Primof Picalili. ¿Preparado por quién? Primero hay que echarle un poco de agua, estúpido. Cierra el pico, no estoy hablando contigo. Oye, mira, cabeza de corcho. Por favor, hoy no. Me lo habéis prometido. Pues entonces dile a este que cierre la bocaza. Yo le pido muy poco a este programa. Simplemente que se lleven de aquí a la señora Gladwin. Ya te he dicho que... Haced el favor de callaros, ya no puedo aguantar más. Si queréis regañar, hacedlo en casa y no aquí. No podemos pelear en casa. Allí ni siquiera nos hablamos. Tengo algo que decir sobre el matrimonio. Si existe la antilotería, a mí me ha tocado el gordo. La verdad, no hay quien nos entienda. Llevando uno de los mejores programas que se emiten, pagando $5,000 semanales, ¿por qué no sois capaces de aparentar que os lleváis bien? Porque si llegara hoy desde la prensa la manera que tenéis de comportar... Dime otro patrocinador. El alimento milagroso para la piel de la casa Tumbly. ¿Para los poros hambrientos? Ya sabes que es costumbre. Yo no sé lo que pensará otra gente con respecto al hambre de sus poros, pero los míos van a comer exactamente lo que coma el resto de mi cuerpo y no me importa que se mueran de hambre. Oye, ¿cuál es el siguiente? Después tenemos los colchones Pasternak, homologados, suaves como una pluma. Sí, los conozco. De plumas nada. Son los que ponen en las paredes de las celdas de los manicomios. ¡Y no digas nada! ¿Que no diga nada? Ni sé de lo que estás hablando. Ya ibas a hacer un chiste. Yo no iba a hacer ningún chiste. ¿Ibas a decir algo del sitio donde yo nací? No iba a decir nada. Ramona, querida, ni siquiera ha abierto la boca. Pero iba a decirlo, le conozco. No iba a dejar pasar una oportunidad como esta. Nunca deja pasar una. ¿Quién se ha muerto? No, es algo mejor que eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Por lo tanto, nos vemos obligados a comunicarles que no están casados legalmente. ¡Oh, no! Sí. No puedo creerlo. Léele aquí. Es como si un sueño fantástico se hiciera realidad. Suena como esquilas que se oyeran en el campo al atardecer. Esto es horroroso. Tendréis que casaros inmediatamente. Lo digo en serio. Este es un programa para un matrimonio. Sí. Puede que no seáis felices, pero se supone que tenéis que estar casados. Anda, vete, hombrecito, vete, largo de aquí. Esta noticia ha vuelto loco a este hombre. Tengo que ir a ver al señor Twitchell inmediatamente. ¡Ay, qué día tan maravilloso hace hoy! ¡Fantástico! Si los pájaros llegaran hasta aquí, estarían cantando como el coro de Mario Lanza. Gladwin. Diga, señor Twitcher. A ver si nos aclaramos un poco. ¿Qué son todas esas tonterías de que no quiere volver a casarse? Es cierto, señor. Por fin el cielo ha bendecido nuestra unión anulándola. Pues esta vez tendrán que reconciliarse. Aquí está todo muy montado y si no están casados, nos hundimos. Se oirá la carcajada en el polo si se enteran que el prototipo del matrimonio americano ni siquiera está casado. Buscad una iglesia para que esta pareja feliz se case inmediatamente. Felicidades, muchachos. Espere un momento. ¿Qué? No vaya tan deprisa, señor Twitcher. No vamos a volver a casarnos. ¿Por qué no? Porque mi mujer y yo hemos puesto mucha esperanza en que llegara este día y no destruiremos nuestra felicidad volviéndonos a casar.
Y además de eso, yo no le aguanto. ¿A qué se dedicaban los dos antes de trabajar en este programa? Yo era un comentarista de noticias con un programa pequeño, pero muy digno. La noticia que hay detrás de la noticia que produce la noticia. 200 como mucho. ¿Y usted? Yo era la chica vestida de azul de un programa. 1.200 como máximo. ¿Cuánto ganan aquí? 5.000 a la semana. Ahora ya me comprenden. Me parece que se olvida de una cosa, señor Twitcher. ¿De qué? Del contrato. ¿Qué contrato? De un contrato fechado el 18 de abril, de 5 años de duración, de $5.000 por semana y firmado por la compañía de radiodifusión de los Estados Unidos y el señor y la señora... Eso es. Por lo tanto, les doy hasta el mediodía para que decidan qué es lo que van a hacer. Su alcornoque. ¡Alto, un momento! Nada de un momento. En buen lío me has metido. ¿Por qué no lo hiciste tú, si eres tan lista? ¿Querías hablar con el señor Baines en persona? Sí, este es un país libre. Hay libertad de expresión. Nadie te ha puesto la mano tapándote la boca. Steve, por favor, que vamos a empezar. ¡Tú no te metas en esto! ¿Quién insistió en firmar ese contrato a nombre de los dos? Ya te dije que era mejor hacerlo por separado. Te lo advertí, ¿Por qué me echas la culpa diciendo que yo insistí en firmarlo conjuntamente? Fue tu abogado, ese idiota amigo tuyo, el que me dijo lo que tenía que hacer. Ya te dije entonces que era una ridiculez. Mi amigo Francis Moriarty no es un idiota. Sacó muy buenas notas en la Universidad de Harvard. Además, es uno de los mejores abogados que hay en Nueva York. En el aire, Ramona. ¡Oh, santo cielo! Son las 9 de la mañana y deseamos muy buenos días a toda América de parte de esta pareja americana como son los Gladwin. Desde su nido de amor en la metrópoli de los sueños, tan americanos como pueden ser el chicle y el pastel de manzana, Steve y Ramona Gladwin les traen a esta hora todos los días su buen humor, sus chismorreos y sus ideas felices. Lo último de lo último en la maravillosa Nueva York. Dispónganse a escucharles 15 minutos mientras toman el desayuno en su casa tranquilamente junto a Steve y Ramona Gladwin. Buenos días, encanto. Buenos días, cielo. Tienes cara de haber descansado perfectamente, corazoncito. Sí, gracias a nuestro soberbio colchón de pluma Pasternak homologado. El colchón que hace dormir bien sin esfuerzo, tan suave, tan cómodo. Y solo cuesta $17 en los hermanos Mukenfu. Sí, es que usan la parte más delicada de la pluma. ¿Está el desayuno listo, amorcito? Sí, cielo mío. Aquí tienes tu café. Gracias, muñeca. ¡Oh, qué café! ¡Qué aroma! ¡Qué fragancia! ¡Debe de ser! Lo has adivinado, amorcito. Lo sabía, lo sabía. Sí, es café Vitafresh de McKister. El café que quita todas las preocupaciones del día. ¿Molido o instantáneo? Deprisa, preciosa. Ponme otra taza. Aquí la tienes. Ja, ja, ja. Ángel mío, te has manchado el chaleco. ¡Oh, qué bien! Así podremos usar un poco del quitamanchas Pantera. No tienes que frotar. Solo con poner un poco de Pantera en el chaleco, mira cómo desaparece la mancha. Y además, fíjate, cariño, una botella grande de medio litro por solo $3. ¡Oh! Y si te manchas mucho, hay unos barriles muy económicos de 200 litros. ¡Ay, qué chismorreo más interesante tenemos para nuestro auditorio! ¡Quieta, Ramona! No oses moverte, Ramona. Pero, cariño... ¿Qué te has hecho en el pelo? Ese brillo, esos reflejos... Nada. He hecho lo que todas las mujeres elegantes están haciendo hoy. Me lo arreglaron en la peluquería de Madame Yvonne. Te queda precioso. Te lo han dejado como un ramo de rosas. Es que Madame Yvonne usa un producto sensacional. Contiene un ingrediente nuevo y misterioso. Grasa de gallina. ¿Grasa de gallina? ¡Oh, nuestro canario, el pequeño Hasa! ¿Te has fijado lo bien que canta el pequeño Hasa esta mañana? Y estoy seguro de lo que nos está diciendo. El pequeño Hasa nos da las gracias. Gracias, papaíto y mamaíta. Gracias por alimentarme con la comida para pájaros del doctor Gruber, que viene en paquetes de 15 y 25 centavos, hecho a la medida de mi pico. Y qué contento se pone nuestro precioso y pequeño pájaro. ¿Y por qué no, mi vida? Hasa sabe que el papel que hay en el fondo de su jaula es el periódico más importante de Nueva York, el Diario de la Mañana. El Diario de la Mañana tiene 32 colaboradores, 28 páginas de chistes y nada de información. Oh, perdona, amorcito. Aquí tengo una carta de la señora Button de Cerro Plano, Idaho. La señora Button sufría terribles dolores de cabeza desde hace tiempo hasta que escuchó lo del Vecto Pecto por nuestro programa. Solo Vecto Pecto garantiza quitar el dolor. Una vez que se ha tomado, ya no vuelve el dolor. ¡Mamaíta, papaíto! ¡Oh, sí es Irene, nuestra encantadora hijita de 3 años!
Irene, cielo, me encanta el modo en que brillan tus dientes. Sí, es que me los he limpiado con la pasta homogeneizada del Dr. Pratt. ¿Y qué te hace la pasta homogeneizada del Dr. Pratt, hijita? La pasta homogeneizada del Dr. Pratt se mete en la boca, entra hasta las encías y hace su trabajo en todos los dientes sucios que tengas. ¿Verdad que es un encanto? Y ahora vete al colegio. Mira, Bert, quiero que inmediatamente... Mary, no tenemos por qué devolverles el dinero. Están locos el uno por el otro. Sí, pero no sé si hay que tomarlo al pie de la letra, Bert. No se puede jugar con la vida de la gente de este modo. Esta es una responsabilidad grande. Si toda esa gente no está verdaderamente casada, no sé si es honesto guardarse su dinero. ¿Y por qué vamos a devolverles su dinero si son tan felices como si verdaderamente estuviesen casados? No se trata de eso, Melvin. Mira, Mary... Cuando esa gente reciba esa carta del gobernador, tendrán una oportunidad que nadie ha tenido, verás. Si se gustan entre sí, lo único que tienen que decir es sí de nuevo. Y si no, se acabó la presente historia. ¿Quién más ha tenido esa oportunidad por tan pocos dólares? Pues si tú lo dices... Por eso deberían mandarme dinero a mí. Bueno, nos quedan todavía las otras cuatro parejas que casaste aquella semana. ¿Cuál es la siguiente? Esta. El señor y la señora Jefferson D. Norris, en Atobia, Mississippi. Ah, sí. Era esa chica tan mona y modosita. Y él que era un memo. No tenía nada de memo, Melvin. Solo tenía metidas en la cabeza un montón de ideas absurdas sobre quién llevaría los pantalones. ¿Es lo que he dicho? ¿Un memo? Pero esa chica joven, ¿verdad que era un encanto? ¿Te acuerdas cómo se sonrojaba por todo? Gran final del concurso de belleza en trajes de baño. Hoy, señora Mississippi. Señora Yatlis Burke. Señora Coldwater. Y ahora, señoras y caballeros, la ganadora del concurso en este estado, la señora Senatobia. ¿Te gusta? Ya lo creo, es un monumento. Es mi mujer. Usted perdone. No se preocupe, siga mirando. Muchas gracias. Vamos. Por favor. Dígame una cosa. ¿Va a usar usted esta idea en otros estados? Claro que sí. Iremos a otros estados. Sí. Hola, amor. Hola, cariño. Señorita, hola, quieta, por favor. Hasta veré luego. Vamos. El gobernador espera. Enseguida, ya voy. Estoy feliz y contento, pero me alegro de que haya pasado todo. Declara el marido orgulloso, pero cansado. Ya voy. Bien. Anda, abre la boca. Abre la boca. Bueno. ¿Está bueno? ¿Ves? Ya te dije que mamá volvería pronto. Come. Hola, mamá. Hola, cariño. Date prisa, ¿quieres? Pero es que se va a ir otra vez. Sí, vamos a ir a la fiesta de esta noche. Necesitamos patrocinador en Atlantic City. Ha estado fuera todo el día. Mira, nos hace falta apoyo financiero. Dile que se dé prisa. Tenía preparada la cena. Lo siento muchísimo, Jeff. Esta noche es muy importante. ¿Y Vichy qué tal está? Él está bien. Yo no sé si estoy bien o no.
¿Por qué dices eso? ¿No quieres que tu mujer vaya a Atlantic City? Claro que sí, pero es que... Muy bien, entonces deja que se vaya. ¿Quieres? Tenemos muchas dificultades. No es como la elección de Miss América. Ellos tienen dinero. A ellos les respalda todo el mundo. Trenes especiales, suites de hotel, coches de lujo, todo lo que se les ocurra. Nosotros solo hemos empezado con lo de Miss América. Tenemos que agarrar lo que nos ofrezcan. ¿De verdad Miss Mississippi tiene un coche de lujo? Pues claro que lo tiene. Si conseguimos apoyo financiero, esta noche tú también lo tendrás. Esto es lo que de verdad tenemos que conseguir antes de las finales del sábado. Si no enganchamos un patrocinador para esas fechas, estamos acabados. No tendremos suficiente dinero para ir a Memphis, y mucho menos a Atlantic City. ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántas habitaciones dónde? En la suite de Miss Mississippi. Pues dos o tres, no lo sé. ¿Y una sala? ¿Cómo una sala? Una sala para Miss Mississippi. Sigue pidiendo. Pide más. Anda. ¿Dónde está la señora Norris? ¿En la oficina? Limítese a repartir las cartas y guarde esas bromas para su mujer. Señor y señora Jefferson de Norris, en Atobia, Mississippi. Por tanto, nos vemos obligados a comunicarles que no están legalmente casados. Hola, Jeff. ¿Cómo está Vichy? No hagas ruido. ¿Qué tal? Nos dieron la mitad. Dijeron que no podían darnos más. Posiblemente haremos una tournée por los pueblos del Delta. Ah. ¿Crees que aún hay posibilidades? No me cabe la menor duda. Sacaremos algo más. De este modo solo tendremos más trabajo. Está dormido. ¿Le has dado la compota de ciruelas? Le he dado la compota de ciruelas. He lavado los platos, he fregado la cocina y he zurcido tres pares de calcetines. Oh, lo siento, cariño. Eso dices. Todo esto parece ahora muy complicado, pero cuando sea Mrs. América, os reiréis. Llegará a convertirse en una de las mujeres más famosas del país y vendrá el dinero sin necesidad de llamarlo. ¿Cómo? Mediante actuaciones personales. Clubs nocturnos, radio, películas, cosas así. Que yo sepa, no hay clubs nocturnos en Senatobia. Puede que no, pero hay muchos en otros sitios. Nueva York, Chicago, Hollywood... Londres, París, Roma... Y mientras tanto yo estaré cambiando pañales, claro. No, hombre, no. Tú estarás con ella. ¿De verdad es así como te lo imaginas? Pues claro que sí. Desde luego yo voy a estar con ella. Pero no va a ser en Nueva York, ni en París, ni en ninguno de esos sitios. Voy a estar con ella, pero aquí mismo en Senatobia, en esta misma casa en que estamos ahora. Y si se tiene que cambiar algún pañal, ella será quien lo cambie. ¿Qué estás diciendo, Jeff? Porque tú ya no vas a ningún sitio. Has sido eliminada. Ahora eres la ex Mrs. Mississippi. ¿Qué quiere decir eso? Sí, ¿a qué viene esto? Lo pone aquí, en esta carta que he recibido hoy del gobernador. Pero, Jeff... Debido a circunstancias muy extrañas, nuestro matrimonio no existe. Por esa razón tan sencilla, estás fuera de concurso. ¿Eso significa que ya no estamos casados? Exacto. ¡Amor mío! ¡Qué maravilla! Y ahora, señoras y caballeros,
les presento a la ganadora del estado, Miss Mississippi. Por favor, sujétele, ¿quiere? Gracias. ¿Es que la conoce? Sí, es mi novia. Ah, usted perdone. No se preocupe, siga mirando. Tendré que ir acostumbrándome. Ahí está, mamá. Ahí está, mamá. Saluda, mamá. Vamos. Saluda, mami. Vamos, saluda, mamá. Me parece que a estos les devolveré el dinero. ¿Quiénes son los siguientes? Los siguientes, el señor y la señora Héctor Woodruff, Lancaster, Long Island, Nueva York. Ah, ya me acuerdo. Nos dieron $15. ¿Pero quiénes eran? No te acuerdas. Esos parlanchines que vinieron desde Nueva York. Habla, que te habla, que te habla. Era lo único que sabían hacer. Ya me acuerdo. Sí, la cogió al entrar, la cogió al salir, la cogió para entrar en el coche, abrazándose y besándose y hablando todo el tiempo. Habla, que te habla, bla, 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 bla. Hola, Héctor. Hola. Hola, Katy. Hola. ¿Ha hecho calor por allí? Uf, muchísimo. Magda me ha llamado. Desde Pesquil. ¿Qué te ha dicho? Ya, nada de particular. Pasé una noche una vez en Pesquil. Hoy ha llegado el libro del mes. ¿Y eso qué es? ¿Qué es qué? El libro del mes. Ah, no lo sé, todavía no lo he abierto. ¿Te acuerdas de esto? ¿Qué es? ¿No te acuerdas de aquella noche en el cabaret latino? No. Claro que te acuerdas, la noche que estuvimos con aquellos tejanos. Cogimos una trompa de tamaño natural. ¿No te acuerdas que luego nos fuimos a mi apartamento y seguimos la juerga 2 días más? ¿No te acuerdas? No. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo no estaba contigo aquella noche. No. Yo no he estado en el cabaret latino en mi vida. Hubiera jurado que eras tú. Seguramente sería Bárbara.
Pues si no eras tú, no me acuerdo quién fue. O esa chica con esos dientes tan bonitos y tan grandes. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se te ha ocurrido decir eso? Sus dientes no eran más grandes que los de otra persona. ¿O puede que fuera Frankie? No conozco a ninguna Frankie. ¿No se llamaba así? Aquella gorda de la parada del autobús. Francesca, y tampoco era gorda. Parecía un saco repleto de melones. Anda, anda, cállate. Bueno, como sea, esta es la música que oímos aquella noche. ¿A dónde vas? A buscar el libro. El lunes. Allí estaremos. El martes. Espérame, cielo mío. ¿El miércoles? No podré esperar. ¿El jueves? ¿El jueves? ¿El viernes? El viernes. ¿El sábado? Claro, mi amor. Es la caída del Imperio Romano. ¿Qué se está quemando? Es algo que no tiene importancia. Bueno, continuemos. ¿Quién viene ahora? Ahora, el señor Frederick S. Melrose y señora, Dallas, Texas. Hombre, ese tipo me gustaba. $25. Sí, era un hombre fenomenal. Debía valer muchísimo. Hola.
mujeres. Escucha, ¿a ese sitio que vas, Nueva Orleans? Sí, Nueva Orleans. ¿Es divertido? ¿Quieres decir si me lo paso bien? No, digo que si tiene restaurantes con música y baile y cosas así. Oh, me imagino que sí, nunca los he visto. ¿Es que no sales nunca por ahí de noche? No. ¿Entonces qué haces cuando has terminado tu trabajo? ¿Te vuelves derecho al hotel? Normalmente sí, de vez en cuando me meto en algún sitio a comer un plato de arroz. ¿Te gustaría que una noche fuera a hacerte compañía en el hotel? Puede que esta noche. Luego podríamos pasear por la ciudad los dos juntos solo para divertirnos. Claro que me gustaría, Pucci. Vamos, que podríamos intentar otra vez bailar la rumba. ¿A qué hora terminarás de trabajar? Sobre las 9:30, las 10 más o menos. ¿Podría ir a recogerte? No hace falta. Cenaré en el avión y cogeré un taxi para ir al hotel. No hay ninguna pega. ¿En qué hotel estarás? Ya sabes, el Calvin College, donde voy siempre. De acuerdo. ¿Entonces va en serio? Completamente. Es una idea perfecta. ¿Qué tal si te tengo preparada una botella de champán para recibirte? Es muy buena idea. Te esperaré allí. Y habrá más cuando la primera se termine. No cambiarás de idea, ¿verdad? No seas tonto. Tú espérame en la habitación con el champán. Y yo me encargo de todo lo demás. Allí mismo te estaré esperando. Oye, no te olvides de inscribirme en el hotel. Claro que no. Hotel Calvin College. Señor y señor Melro. Siento llegar tarde. ¿Ese es el dormitorio? Sí. Gracias. Estoy furiosa conmigo misma. Furiosa. Tenía el reloj parado. Ya me parecía a mí que era muy tarde para ser las 9:30. Sospecho que debe haber una equivocación, ¿no le parece? ¿Cómo que debe haber una equivocación? Se ha debido equivocar de habitación. No me diga. Esta no es la 907. Sí, pero... ¿Melrose? Así me llamo, pero... Entonces, tranquilo, cielito. ¿Quiere explicarme? ¿Ha cerrado usted esa puerta? Pues sí. Ábrala, ¿quiere? Pero yo... Ábrala, ábrala, están a punto de llegar. Oh, ¿sí? Gracias. ¿Usted es Melrose? Sí, ¿se puede saber quién es usted? ¿Dónde está su esposa? No está aquí, la espero un poco más tarde. Todo preparado para un buen plan, ¿eh? Oiga usted, buen hombre. ¿Quién es la chica? No tengo la menor idea. ¿No es su mujer? Claro que no, esta joven acaba de entrar aquí, no la había visto en mi vida. ¿Han tomado nota? Sí, sí. Nada más, amigo. Buenas noches. Un momento, exijo una explicación de esto. Buenas noches. Buenas noches, señor Melrose. Buenas noches. Diga. Ha llegado la señora Melrose. ¿Está sola? No, señor. Dígales que pasen, por favor. Hola, buenos días. Eve... Este es mi abogado, el señor Stone.
Encantado. Aquí no es probable que nos interrumpan, ¿verdad? No, claro que no. Ya conoces al señor Magnus, creo. Oh, sí, sí. Ah, usted. Ahora que le veo. Este hombre... Un momento, por favor. Siéntese, señora Melrose. Creo que no piensa oponerse a la petición de divorcio. No, pero... Una actitud inteligente. Porque no quiero ni pensar lo que le costaría si se pusiera en contra de la solicitud. Señor mío, está usted equivocado. No me opongo a la petición de divorcio de mi esposa por la sencilla razón de que no tengo ningún derecho de retenerla contra su voluntad. Si hubiera sospechado por un momento que ella no me quería. Bien, vayamos directamente al grano. ¿Sabe usted lo que es una partición de bienes? Claro que lo sé. Siéntese, por favor. Y supongo que conocerá la ley de propiedad común que rige en este estado. En cierto modo, sí. Aplicándola en este caso, la señora Melrose tiene derecho, según la ley, a un 50% de los bienes. ¿50%? La mitad del total. Por tanto, de esa mitad no tenemos ni que hablar. Pues a mí eso no me parece justo. ¿A usted le parece bien? Sí, además se simplifica la situación. ¿Se simplifica? Con una mitad ya resuelta, solo queda por resolver lo que ella quiere de su mitad. ¿Mi mitad? Un momento, será mejor que llame a mi abogado, el señor Longstreet. Créame, señor, que se arrepentirá si le llama. Tengo por aquí una lista de sus bienes. La señora Melrose tuvo cierta dificultad en localizar algunos de ellos, pero la ley ve muy mal la ocultación de bienes, por lo que estoy seguro de que contaremos con su cooperación para completarla. Oiga usted, si cree que le voy a dar a mi mujer un centavo más de lo que corresponda, están perdiendo el tiempo. ¿Y usted no? Yo no. Punto final. Señor Melrose, esperaba que no hiciera falta explicarle ciertos detalles. Pero si no quiere ser razonable, no tengo más remedio que recordarle que hay leyes en este estado, leyes penales, contra el tipo de diversión que usted se ha permitido en sus viajes de negocios. ¿Está todo claro ahora? ¿Leyes penales? Independientemente de la acción del divorcio, hay aspectos en este caso que interesarían mucho al fiscal del distrito si de algún modo le decimos algo. Ustedes no se atreverán a hacer eso. Está claro que ha sido un complot. Yo no había visto a esa mujer del hotel en mi vida. ¿Está dispuesto a explicárselo a un juez y a un jurado? Pues claro que estoy dispuesto. Si usted dice eso, nosotros enseñaremos esto. ¿Qué se apuestan a que...? ¿Es su propia letra o no? Bueno, veamos qué hay por aquí. Naturalmente, primero está la casa de la avenida Willow. Me quedaré con ella para vivir. Sí, con el mobiliario, claro está. Desde luego. Ah, ya le enviaremos su ropa. Después tenemos la cuenta corriente en el Banco Nacional. También me hará falta para mis gastos. Y será mejor que obtengamos una orden del juez inmediatamente antes de que firme otro cheque. Pero si no me queda casi dinero... Ahora la parte más sustancial. Las acciones AAT. Aquí se lanzó usted en serio, ¿verdad? 30.000 acciones. Esas acciones me interesan muchísimo. Todo lo que están haciendo es un chantaje. Por favor, señor Melrose. La señora Melrose es todavía su esposa. También tenemos dos coches. Uno de lujo y un jeep. Me quedo con el de lujo. Sabia elección. Bonos del gobierno por valor de... Veamos... 1011. Oh. ¿Qué hay? Están aquí los Polhouse. Ahora mismo salgo. Dígales que se vayan. Bueno, los veré ahí fuera. ¿Me perdonan un momento? Con permiso. Con permiso. Póngame con el señor Longstreet deprisa. Tropi 4567. El señor Melrose quiere hablar con el señor Longstreet. Oh, quiere localizarle, por favor. Es muy importante. No está en su despacho. Espero. Ah. ¿Quiere ver la correspondencia?
parece importante. De la oficina del gobernador. Gracias, esperaré. Nos vemos obligados a comunicarle que no están casados legalmente. El señor Lonsdale al teléfono. Ya no le necesito. ¿Me permite? Oh, gracias. ¿Le parece que sigamos? Oh, gracias. Estábamos con los bonos del gobierno de un valor de 125.000. 228.000. ¿Ha dicho 228.000? Eso es. Gracias. De nada. Después tenemos una tercera parte de las acciones de la compañía Melrose con un valor aproximado de $100.000. Yo diría que la valoración se acercaría más a unos 300.000. ¿300.000? Eso calculo yo. 1.000 más, 1.000 menos. Gracias. De nada. Sigamos. 500 acciones de la compañía de cementos Metropolitan con... 800. ¿Qué es esto? ¿Cómo dice? ¿Por qué de repente tantas facilidades? No me acaba de decir que es ilegal ocultar bienes. Claro. Por supuesto. Comprendo. Mire, si me permite echar un vistazo a esa lista, creo que podríamos ahorrar tiempo todos. A ver, muy bien. Muy bien. Aquí se han quedado un poco cortos. Unos cuantos miles. Me parece que... que ha valorado poco la Consolidate, pero añadiendo unos cuantos dólares más... bueno, pues que yo recuerde, solo ha omitido dos cosas que tienen cierta importancia. Por ejemplo, el dinero en el banco... ¿Dónde? Ah, en el banco Trust. Allí tiene que haber dinero, pero bastante. Y luego mi participación en un hotel de Florida. Supongo que querrá que lo ponga. Estos, claro está, son números redondos. Ya está. ¿Quiere firmar aquí? Sí, gracias. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Por qué no firmarlo? Ahora está aproximado. Prepararé los papeles y los tendré listos para esta tarde. Cuando usted quiera. Muy bien, pues vámonos. Eve, esto se ha acabado, supongo. Así es. ¿Podríamos hablar un momentito a solas antes de marcharte? Claro. Buenos días. Lo siento, pero tengo que decirte algo muy importante, Eve. ¿Sí? El malestar que me ha producido, mejor dicho, la indignación, me inclinaba a no hablar en este acuerdo de lo que probablemente es lo más valioso de nuestros bienes. Pero ahora, en este último momento, me siento incapaz.
No creo que mi conciencia me dejara tranquilo si te ocultase la verdad de todo. Son unas simples palabras en una simple hoja de papel. Pero léelo, hijita mía, con mi bendición. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! ¿Señorito Brian? Diga, señor. ¿Esos dos caballeros siguen ahí? Sí, señor. Dígales de mi parte que pueden pasar cuando quieran a recoger a su cliente. Muy bien, señor. ¿Alguno más? Uno más. El señor y la señora Wilson Boswell Fisher, Richmond, Virginia. Ah, esa era la pareja cuyo padre vino después a buscarlos. Él iba a entrar en el ejército y ella era una cantante muy mona. La siguiente unidad es transferida al Teatro de Operaciones del Pacífico. Se procederá inmediatamente al embarque para su transporte a Hawái. Compañía B del 11 Batallón de Ingenieros. Firmado el coronel Smith. Está bien, ya basta de despedidas. Vamos, muchachos, se hace tarde. ¡Daos prisa, todos a bordo! Venga, Fisher, hay que moverse. Venga, vamos. ¿Le dijiste la hora? Sí, se lo dije anoche. Le mandaré esta carta. ¡Willy! Ahí está. ¡Eh, Patsy! ¡Patsy! ¡Willy! ¡El médico ha dicho que sí! ¡Willy! ¡Te mandaré esta carta! ¿Qué ha dicho? Que el médico ha dicho que sí. ¿Que sí qué? ¿Qué va a ser, hombre? ¡No! Sargento, ¿puede venir un momento, por favor? ¿Qué pasa? Willy Fisher tiene una buena papeleta. Ya te lo diré yo a ti cuando lleguemos. Tú siempre estás igual. Sí, hombre, claro. ¿Pero qué le pasa? Willy va a tener un hijo. Ah, ¿sí? Yo solo sé que iba a ir al médico esta mañana y eso es lo que me gritó en el andén delante de todo el mundo. ¿Qué más da? Eso siempre es una sorpresa. Pero es que tienen una complicación gorda. Enséñale la carta. Sí. Y por si fuera poco, recibo esto. Que no están legalmente casados. Caray. No sé lo que voy a hacer. Es como si le hubiera tocado la lotería. ¿La lotería? Si eso es verdad, no tiene que pagar a la señora ni un centavo. ¿Quién habla de centavos? Esto es muy grave. Sería la deshonra de mi hijo. ¿No lo comprende, señor? No lo comprendo. Está muy claro, sargento. La cosa no es agradable. Pero si no está realmente casado, ¿qué pasa con el crío? Su nacimiento será ilegítimo. Oh. La cosa no es fácil. Nos vamos al extranjero. Y supongo que podré casarme otra vez cuando vuelva, pero ¿qué pasará si no vuelvo? ¿Qué pasará con mi pequeño? ¿Lo comprende? ¡No! La culpa no es nuestra, la culpa es solamente de ellos y no saben cómo llevar sus asuntos. A la ley no le importa quién tiene la culpa. Si no está casado cuando nazca el niño, no tendrá padre. ¿Pero qué se puede hacer, sargento? Él no quiere dejar un niño sin padre en los brazos de su mujer. Supongo que casarse otra vez si quiere darle su nombre. ¿Pero cómo? ¿Nos van a dar permiso antes de zarpar? No, subimos a bordo mañana por la tarde y zarpamos por la noche. Pero en un caso como este, cuando se plantea una situación así, ¿no podría usted explicárselo al coronel? ¿Y él qué va a hacer? Son órdenes que vienen de arriba.
Solo se me ocurre una cosa que puede usted hacer. ¿Y qué es? Procurar que no le maten. Vaya estupidez. ¿Quién no procura que no le maten? Parece que estamos llegando a una ciudad. Esto es horroroso. Podría ser una equivocación. No, no, yo también pienso como él. No puedo consentir que a mi hijo le señalen con el dedo. Tengo que encontrar una solución a esto, Pinky. Es algo que podría destrozar toda su vida. Hombre, si ni siquiera ha nacido. Bueno, nacido o no, encárgate de mis cosas. ¿Quieres, Pinky? ¿Qué vas a hacer? Nos veremos en el barco. Pero te has vuelto loco, irás a parar a la prisión militar. ¡A mi hijo nadie le señala con el dedo! Espera un momento, Willy. Estás como una cabra. Señora Wilson B. Fisher, coge primer avión al puerto. Ve al ayuntamiento. Espérame. Importante casarnos. No discutas, Willy. Oiga, ¿el aeropuerto? ¿A qué hora sale el primer avión para el puerto? Está completo. Necesito una plaza. Necesito coger el... Está bien. Bueno, gracias. ¿La oficina de licencias matrimoniales? Al final del pasillo, tuerza a la derecha. Muchas gracias. Oye, ¿a qué hora cierran? A las 5 en punto. A las 5, gracias. ¿Te han dado plantón? ¡Patsy! ¡Patsy! ¿Tomamos un café? Estupendo. ¿Buscan a alguien? ¿Por qué? Echen una mirada por ahí. ¿Qué aspecto tiene? Patsy. Patsy. Ven aquí, deprisa. ¿Pero qué demonios pasa, Willy? Vamos, vamos. Deprisa, cierran a las 5. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, Willy? Vamos a tener un hijo y no estamos casados. El imbécil que nos casó no tenía autorización o algo así. ¿Quién te lo ha dicho? El gobernador me lo ha dicho. Me han mandado una carta. Si no estamos casados, cuando el niño nazca... Oiga, señor, mi mujer y yo necesitamos una licencia. Tenemos que casarnos ahora pero mismo, en este cerrado. Instante. Han pasado las 5. Le digo que necesito esa licencia. Yo zarpo esta noche y tenemos que casarnos. Esta mujer va a tener un niño y no voy a dejarla aquí soltera sin más. ¿Me entiende? Por favor. Bueno, me gustaría mucho poder ayudarles. Está bien, entonces démela. Aquí tiene la licencia. Sí, las conozco. ¿Dónde hay una pluma? Aquí. Acércate, cariño. Nombre del novio. Edad. Color. Ocupación.
¿Cómo relleno la cláusula 6? Soltero, viudo o divorciado. Subraye uno. ¿Pero cuál? La de soltero. Eso lo pusimos la otra vez. Se puede arreglar aquí donde dice número de matrimonios. ¿El primero? No, el segundo. O si no, no pongas nada. Bueno, esté completo o no. Siguen siendo $2, supongo. Oh, sí, señor. Muchas gracias. ¿Tiene usted el libro para casarnos? Oh, no puedo casarles. No estoy autorizado. Pero entonces, ¿quién nos casa? Hay un juez de paz al otro lado de la calle, al lado del restaurante. ¿Está abierto? Sí, claro. Desde que está aquí la base naval, está abierto durante las 24 horas del día. Al lado del restaurante, me ha dicho. Eso es. Si no está en la oficina, búsquele en el restaurante. A lo mejor está tomando una taza de café. Gracias. Muchas gracias. No sé cómo agradecerle lo que sí, ha hecho por nosotros. Sí, ya lo he hecho yo, Patsy. Solo me faltaba que me cazasen esos tipos de la policía militar. Míralos. ¿Ves que la oficina del juez de paz está ahí? Sí. Tenemos que llegar y deprisa. Ya está. Cruza y menéate un poco. ¿Qué? Que te contonees un poco para que no te quiten los ojos de encima. ¿Pero tú qué vas a hacer? Yo te veré dentro. Dame un segundo o dos para arrancar y luego tú empiezas. Oye, pero no te pases. Entendido. Juzgado de paz. ¿Qué hay, Vic? Hola, Ned. ¿Buscando a alguien? Sí, un tipo sin pase. Verás cómo todo se arregla. ¿Dónde está el juez? Willy. Señor juez. Es el motor de arranque. Arréglalo. Hasta luego, Ver. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Qué desea? Oiga, ¿usted tiene una autorización o algo que diga que puede casar a la gente? Pues claro. Déjeme verla. De acuerdo. Ahí la tiene. No es nada personal. Es que una vez me engañaron, ¿sabe? Oiga, ¿dónde está la fecha? Ahí está. Sí, gracias. Queremos casarnos. ¿Tienen la licencia matrimonial? Sí, aquí la tiene, señor. Acércate, cariño. ¿Y el certificado médico? ¿El certificado de qué? Deben presentar un certificado médico. ¿Eso dice la ley? En este estado, sí. Yo estoy haciendo el servicio militar, ¿no es bastante certificado? Me parece que no, pero es una cosa muy simple. Cualquier médico se lo da. En 5 minutos. Hay uno ahí mismo. ¿Qué? Willy, no podemos hacerlo. ¿Cómo que no podemos? No podemos porque voy a tener un hijo. Pero yo... ¿Qué voy a hacer? ¿No ves que hemos puesto que éramos solteros? ¿No lo entiendes? Ah, claro. Es verdad. Señor juez, mi mujer y yo tenemos una pequeña complicación. ¿No podría usted saltárselo solo por una vez? $5, quizás. No sea ridículo. ¿Qué pasaría si resultara que ella fuera médico y no, que... No, yo no quiero y ya está. Sencillamente no lo haré. Prefiero arriesgarme, Willy. ¿Qué es lo que le preocupa? Solo es ver el grupo sanguíneo.
Ah, ¿es solo un pinchazo en el dedo? Nada más. ¿Dónde vive el médico más próximo? A un par de puertas de aquí, al otro lado del restaurante. ¿No hay ningún sitio en esta ciudad que no esté al otro lado del restaurante? Vamos, cariño. Nos van a coger. No discutas, de todas maneras me cogerán. Ay, Willy. Vamos. ¿Está el doctor? ¿Han pedido hora? No, pero solo queremos un certificado médico para casarnos ahora mismo. ¿Quieren sentarse? Dentro de un momento les atenderá. Sí. Aléjate. Dijo que solo es lo del grupo sanguíneo. Lo único que harán es pincharte en un dedito. Déjenlo sobre mi mesa. Sí, señor. Es un buen chico. Siempre me ha gustado. Bueno, doctor, hasta pronto. Adiós y vuelvan cuando quieran. ¿Tiene el pase, soldado? ¿Qué era? ¿Su marido o su novio? Las dos cosas. ¿La misma persona? ¿Y a usted qué le importa? Nada, claro. Pero quizá pueda hacer algo por los dos. Usted es algo viejo para este tipo de cosas. Algo viejo para una y para la otra. Soy capellán. Perdone, señor, no he visto la cruz. No tiene importancia. En realidad es muy halagador. Oiga, ¿por qué no me cuenta todo lo que ha pasado? ¿De qué va a servir? No podré ayudarle hasta que no sepa qué es lo que le pasa. Ya es inútil. Es demasiado tarde. Pero, padre, hace 2 horas hubiera sido... Venga. ¿Tan pronto? Te van a sacar al escenario, chico. Listo, señor. Muy bien. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, Fisher. Venga aquí. Siéntese. ¿Todo listo? Adelante, señor. ¿Willy? Sí, señor. Siéntese. Esto sale del altavoz. Queridos hijos. ¡Firmes! Estamos aquí reunidos en presencia de Dios y en esta compañía para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. Patricia Reynolds, ¿quieres a este hombre por legítimo esposo? Quiero. Wilson Boswell Fisher, ¿quieres a esta mujer por esposa legítima? ¿Está usted seguro de que esto es legal, señor? ¡Contesta, imbécil! Sí quiero, de verdad. Por tanto, como ministro de nuestro Señor Jesucristo y por la autoridad que me ha sido conferida, os declaro marido y mujer. ¿Me permite? Hola, cariño. Hola, amorcito. Y eso es todo, señora. Está bien, señor. Buenas noches, papá. Ya no tengo problemas ni nunca los tendré. La amarás, cuidarás y honrarás en la salud y en la enfermedad. Ahora está bien, todo el mundo quieto, por favor.
Gracias. Oh. ¿Y ahora qué? Otra vez sin arroz. Vamos. Un momento. Perdón, perdón. Por favor, ¿podrían echarme un poco de arroz? Sí, claro. Aquí viene. ¿Quieres casarte conmigo? Con mucho gusto. ¿Les importa si les presento a una amiga? Gracias. Vamos allá, panterita. Vamos allá, colmillo blanco.